Hay una aventura en la red. Una aventura curiosa, porque hay un encuentro casual y se identifican, se simpatizan hombre y mujer. Y más adelante se comete un error y no hay manera de localizar uno de los dos que está más interesado en continuar con esa amistad. Muchas gracias. A ver qué llega, claro, más adelante. En Canadá, el joven conoció a una chica de la que se enamoró. Pero esta, por error, al final le dio un número equivocado. Se llamaba Nicole. Y esto creó una especie de club en donde ahora las Nicoles tienen una especie de reunión e interés mutuo. Las locuras por amor no solo ocurren en las películas, también en la vida real. ¿Se acuerdan de aquella película donde se quedan de ver en una torre precisamente? En Seattle. Se quedan de ver. Sintonía de amor se llama. Y parece que no coinciden y hay decepción para el espectador. Pero uno de los dos olvida la mochila de un niño y regresan por ella. Y ahí se da el encuentro. Bueno, pues en este caso, aunque no lo crea usted, esto ocurrió a Nicole, una estudiante de intercambio que fue a buscar por tierra, mar y cielo a Carlos Cetina. De acuerdo con el reporte, el joven se enamoró de la estudiante en un bar de Canadá, pero al fin de la noche se perdió el contacto real y cuando ella se fue, se percató que había una equivocación en el número telefónico. Luego que comenzaron a responder mensaje, se creó un grupo llamado Nicole para ayudar en la búsqueda. Al día siguiente, las mujeres involucradas se citaron en un bar para hablar del hecho y así fue como dieron con él y crearon el club. ¿Qué no, Carlos Cetina es un poema, un poeta famoso fue? Carlos Cetina, no. ¿Sí? No, no es poeta. Un político. Sí, tiene su nombre en Tacubaya. En la colonia San Miguel, Chapultepec. Ajá. Político, fue gobernador de... No. Son puros gobernadores. Fue gobernador. Gobernador. Carlos B. Cetina. Sí. Y tiene un poema famoso, claro. Carlos B. Cetina, sí, exacto. Es una callecita, por cierto, muy chiquita, no tiene gran importancia. En esa colonia que dijiste, San Miguel. Chapultepec. Así es. Está nevando en Sudáfrica. ¿Qué? En la sabana. Ah. Esto sí es para espantar, sí. Ojalá que Donald Trump se entere. 25 centímetros de nieve han cubierto la sabana de Cabo Occidental. Hay imágenes que se han convertido rápidamente en de gran popularidad. Los animales de la sabana, acostumbrados a las altas temperaturas, han sido tomados caminando por paisajes con nieve después de este inesperado golpe de frío durante el pasado fin de semana. Las temperaturas cayeron bajo cero y en algunas zonas se ha llegado a acumular hasta 25 centímetros de nieve. Testigos de los caprichos de la naturaleza han difundido en las redes como prueba
de que estamos trastornando al mundo. El cambio climático ha dado señales muy claras. ¿Se acuerdan? Ahora viene ya, otra vez, ya está en el Franz Mayer la exposición de World Press Photo. Esta exposición de fotografías que muestran lo más representativo durante el año en varios ámbitos. ¿Pero se acuerdan de aquella foto que se hizo famosísima, que nos empezó a dar señales del cambio climático, del oso polar? Bueno. En un pedazo de hielo que ya estaba flotando para acá y para allá porque empezaba a derretirse esa zona. Habrá que ver ahora qué nos presenta esta exposición en cuanto a esto. Y de cocodrilos congelándose y tiburones también congelados, que son todos esos cambios tan radicales que estamos viendo en la naturaleza. Y piensas en África. África tiene zonas que han sido comparadas con lo que tenemos por idea del infierno. Que el piso está hirviendo, que se abren grietas y que sientes que ya en cualquier momento va a haber una explosión, va a haber magma. Y el saber que estas zonas están con hielo, que están pero no con es nieve. África, no es África. Es Sudáfrica, ¿no? Fue lo que mencionó. Sudáfrica. Sudáfrica, que no parte es lo mismo. De África. Es parte de África, está en África, ¿no? No, Sudáfrica. Tan cerquita, pero no. Ah, está en el continente africano. Estamos hablando de eso. A mí me llamó la atención una fotografía donde está el mundo en un asador y le estamos dando vueltas. ¿Quién? Bueno, los humanos. ¿Y con qué lo estamos calentando? Pues con construcciones, con basura, con todo. Abajo se ve muchas construcciones, muchos edificios y el planeta se está quemando. 64 años, Silvia Chávez Trejo en Hidalgo. La calle de Carlos Cetina está en la colonia Escandón, no en la San Miguel de Chapultepec, como dijeron. Sí, está un poquito más acá. ¿En Escandón? En Escandón. Muchas Esa gracias, es colonia Escandón. Gracias. Aquí hay un hombre, aquel que salía con la lámpara encendida en pleno día, se lo hubiera hallado. Es un hombre. ¿Cómo? Policía. Cuya honestidad acrisolada le hizo regresar una cartera que se encontró con $700 y 2,500 pesos. Era un pequeño tesoro, y si otro hubiera dicho, ya resolví mis problemas, este pensó en los problemas en que metería a la gente que los perdió si no trataba de localizarle. La policía hizo este entrego y llegó localizada después la dueña de la cartera. ¿Cuántos años tiene? Acreditó su propiedad y recibió el objeto. Es un policía de la Ciudad de México que encontró y entregó esto que ella había extraviado en Roma, la delegación Cuauhtémoc, la colonia Roma Norte. De acuerdo con eso, en su recorrido a pie por Valladolid, el policía bancario e industrial Gonzalo Guadalupe Colón López encontró ese pequeño tesoro. Un aplauso para ese hombre y merece que de aquí en adelante lo tomen en cuenta cuando haya ascensos de los grados. Pues sí, porque como era efectivo, pues fácilmente se pudo adueñar de él y sin embargo no se puso a localizar a la dueña y entregarle. En verdad es toda una hazaña, En estos tiempos. Sí, en estos tiempos. Y sí. En esta ciudad. Resalta más todavía. Sí. Sí, porque hay que localizarla, no es poca cosa. Sí, no está. Seguramente ahí, ella ya había perdido la esperanza. Porque si se te pierde algo en la ciudad, dices, bueno, ya. Adiós y jamás nos volveremos a ver. Qué curioso que traiga dólares. Eso es a mí lo que me llama la atención. ¿Qué comprará con dólares? No. Yo no traigo ni pesos. Agregarlo a lo que les mandan sus paisanos del otro lado. No lo mandan nunca en dólares. No, ellos ya entregan aquí en México pesos.
pesos mexicanos. No, a lo mejor los está ahorrando, Manelik. Y los acababa de cambiar en el banco y se los llevaba a su casa para guardarlos. No, además está fluctuando el valor. Uh-huh. Y siempre va para arriba, casi siempre. Uh-huh. De manera que ya es una buena manera de ahorrar. Claro. Aparte de Carlos B. Cetina, hay un autor, poeta español, que por cierto fue muerto en un duelo. Eran tiempos de la colonia y los duelos eran por una mujer, casi siempre. Y se enfrentaron en Puebla los dos pretendientes y ahí fue muerto Gutiérrez de Cetina, que era su nombre. Y es autor de una poesía preciosa, hermosísima, que ponemos en manos de nuestra compañera, la electrónica. Ojos claros, serenos. Ojos claros, serenos. Si de un dulce mirar sois alabados, ¿por qué si me miráis, miráis airados? Si cuando más piadosos, más bellos parecéis aquel que os mira, no me miréis con ira, porque no parezcáis menos hermosos. Hay tormentos rabiosos, ojos claros, serenos. Ya que así me miráis, miradme al menos. Autor Gutiérrez de Cetina. Nada más que cada renglón tiene una intención diferente. Porque si lo dices con esa forma aplanada, pues se va a sentir defraudado don Gutiérrez de Cetina. Cállate, ¿cómo se llaman esos tildes? ¿Qué es eso? ¿Los acentos? Si tuviéramos acentos, pausas. Ahora se mató el punto y coma, no lo saben usar, pero las pausas son importantes. Pero todavía se puede aprender. Por eso lo señalamos cuando hay urgente necesidad de volvernos expresivos. Pero a ver, Connie, dale un repaso a este poema bellísimo. Es uno de mis favoritos. A ver. Ojos claros, serenos. Ojos claros, serenos. Si de un dulce mirar sois alabados, ¿por qué, si me miráis, miráis airados? Si cuanto más piadosos, más bellos parecéis aquel que os mira, no me miréis con ira, porque no parezcáis menos hermosos. Hay tormentos rabiosos, ojos claros, serenos, ya que así me miráis, miradme al menos. Un aplauso. Gutiérrez de Cetina. A ver, Gutiérrez de Cetina nace en Sevilla en 1920. Muere en México en 1557. Poeta español del Renacimiento y del Siglo de Oro español. Él vino a México, estuvo aquí un tiempo. Después vivió en España y regresó después de México cuando volvió con los conquistadores. Era muy enamorado, pero esta vez cuando muere, enamora a Leonor de Osma y bajo su ventana fue herido de muerte en 1557 por un rival celoso, Hernando de Nava, en Puebla de Los Ángeles. Y existe una placa afuera del balcón en donde tuvo ese duelo mortal, que lo pasó a una mejor vida.